Comerbach, comidas modernas, los huevos de bachoco, la cubeta de Bacardí, no, la cubeta de Ariel. Uh-huh. Y no es de ese tamaño, va a ser de ese tamaño, porque los creativos que fueron los que nos ayudaron pidieron que fuera más libre en transporte público. Ok. Sí. Pero bueno, yo te quería preguntar. Sí, sí, adelante. ¿Qué? Perdón, otra vez tu nombre. Antonio. Antonio. Mil gracias. Les voy a dar tarjeta que está. Sí. ¿Qué? Pues me sorprendió que exista tu asociación porque no hemos oído hablar de ella todavía. Sí, claro. Les cuento un poquito, les cuento todo. Sí, les voy a contar ahora sí como que la historia de todo. Yo tengo pues más o menos como 13 años en el medio audiovisual, ¿no? Pues yo empecé, perdóname, no. Ahorita estoy viendo y de repente te di una cosa que no da nada que ver. Gracias. De hecho, se trae otra, porque tenemos otra oficina. No he cambiado las tarjetas de ese. Yo empecé en el medio audiovisual hace como unos 13 años. Mi cliente, antes de eso, yo tenía un despacho de abogados tradicional, ¿no? Era socio de un despacho, era un despacho muy político. De hecho, estaba con un Fernández de Ceballos, que es sobrino de Diego. Uh-huh. Y cuando yo entro en el medio, mi cliente realmente, por el que entré en el medio, es una empresa que no sé si la conozcan, se llama CTT. Uh-huh. Es una empresa muy conocida de renta de equipo, ¿no? La dueña... Chuyita, ¿sí la conoces? Sí, claro. Ah, bueno, pues es muy amiga mía, la verdad. Somos desde aquel entonces, ¿no? Entonces, yo siempre he sido su abogado, digamos que, o sea, no in-house, ¿no? Sino externo, sí. Tanto personal como de la empresa. O sea, yo le llevo cosas a ella hasta la fecha, y de hecho... acabo de ver un asunto, y yo me empecé a dar cuenta en el medio que era impresionante que a la gente no le pagaba, ¿no? Sí. Era impresionante, sí, la informalidad que se manejaba, ¿no? En todos los sectores, o sea, en productoras hasta medio grandes, ¿no? Hasta productoras chicas, todo, la gente no le pagaba. De hecho, era un modus operandi. O sea, ¿qué año fue eso? Hace 13 años. Yo no, porque pon tú que ha de haber sido hace como unos 9 años. Uh-huh. Como unos 9 años. Uh-huh. 9, 8 años, porque yo la volví a ver después de un tiempo a Chuyita y me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces me decía, oye, Elisa, no me pagan. Y yo, ¿cómo te van a pagar? Tú eres el renta del equipo, ¿no? No hay muchas grandes, no hay muchas de renta de equipo cinematográfico. Realmente son muy pocas empresas las que hay de equipo, ¿no? Está Revolution, que además es de su esposo, sí, exactamente, ¿no? Y Fernando. La de que es de su socia. Y está. Las dos estuvieron casadas. Sí, bueno. Es una historia telenovelesca. Sí, la conozco, no me meto en esa historia. No me meto en esa historia. Luego, pero bueno, está todo el de las más grandes, realmente. Gina Terán. Sí, sí. Gina Terán me ha hablado por teléfono varias veces. Oye, Alejandro, hasta me pide consejos, ¿no? De la industria, oye, ¿cómo ves esto y demás? Entonces. Al yo percatarme eso, yo soy abogado, mi trayectoria es, bueno, fui socio de ese despacho, me gusta mucho estudiar, entonces tengo una maestría en Derecho Fiscal, tengo una maestría en Derecho Deportivo, tengo una especialidad en Derecho Administrativo, tengo una especialidad en Desarrollo de Marcas. Perfecto. Tengo, bueno, y hasta dos más. Ahorita estoy en Marketing Político Digital.
pero porque me están pidiendo participar en la creación de un partido político. Entonces, dentro de todo eso, pues dije, oye, no puede ser, ¿no? ¿Cómo que no te pagan a ti? Pues es que no tenía contratos, ¿no? Y dices, ¿cómo? En renta de equipo, lo más delicado, no tenía contratos. Yo le hice todos los contratos con los que opera actualmente, ¿no? Porque siempre me había dedicado como fiscal corporativo, entonces tenía que ver mucho la parte de contratos y tenía que ver mucho la parte de las consecuencias fiscales que traen esos contratos, etc., ¿no? Entonces, derivado de eso, yo empiezo a estudiar el medio, ¿no? A conocer muchísima gente y me doy cuenta que los freelancers en México están... México y toda Latinoamérica. Yo creo que todo el mundo. Pero bueno. También lo creo, pero en mucho menor, y ahora les voy a contar algunas cosas interesantes, en mucho menor medida, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos yo creo que es el lugar donde están más protegidos del mundo, ¿no? Pero en Latinoamérica es un fracaso. Y en Europa es bastante malo, también. Es bastante malo la protección que tienen los freelancers, es la realidad. Y la industria en general, ¿no? Entonces, me doy cuenta que a pesar de que es malo en Europa, empiezo a analizar varios países y dices, en España no solamente hay una Asociación Nacional de Freelancers, hay una por cada región. O sea, la región de Murcia tiene una, la región... Y así, dije, es increíble. Y aquí no hay una asociación que proteja a los freelancers, ¿no? Y desgraciadamente, muchos productores, no quiero hablar de todos porque siempre es, ¿no? Hablar, generalizar es un poco pecar, ¿no? O sea, hay gente muy honesta. De hecho, hoy por hoy tenemos muchos clientes, productoras y demás, ¿no? Pero la práctica consiste en que una de los puntos álgidos dentro de la cadena, ¿no? La cadena de producción es la parte de que se exceden siempre en los gastos, ¿no? del presupuesto. Entonces, yo empecé a notar que muchos, la mayor parte no controlan bien eso, no lo hacen de una forma, digamos, formal, todo. Entonces, siempre se están pasando, siempre están teniendo problemas en esa situación de los gastos y todo. Entonces, en Estados Unidos cuando pasa eso, pues ya te amolaste. Tienes que cumplir. Ya te amolaste, porque ya no llegaste a los costos que traías, ¿no? Y en materia audiovisual eso es complicado, el estar digamos que cotizando todo y darte cuenta que esto cuesta esto. Entonces, realmente hasta los productores, estoy hablando de productores famosos aquí en México, no lo tienen bien medido, ¿no? Ahí le van, pero no lo tienen bien medido. La gente que contratan, que son freelancers, porque las productoras realmente no tienen trabajadores o tienen mínimo de trabajadores. Con una secretaria, un coordinador. Exactamente. O sea, el por ejemplo, solo las grandes, o sea, Argos, ¿no? Lemon y productoras de ese estilo tienen trabajadores, ¿no? Y hasta cierto punto. Sí, ¿no? Porque todas esas, en cada filmación, el 95% de la gente es siempre. Entonces, muchos productores, en vez de decir, bueno, ya ni modo, pues ya chamoló la filmación o correr con este riesgo, lo que hacían es, pues a ver a quién le dejo de pagar, ¿no? Tristísimo, ¿no? O sea, el pensamiento. Hay una anécdota que me acuerdo muchísimo de un freelancer, y voy a omitir nombres para todo, porque no tiene razón de ser. Pero que este productor acabó su trabajo, ¿no? Y le dijo, oye, te quedó padrísimo. Y le dice, muchas gracias, ¿no? Y dice, ¿y sabes qué es lo mejor? Que es gratis.
a ese nivel de cinismo, ¿no? O sea, sí, bueno, a eso, o sea, como diciendo, acabas de trabajar gratis. Yo creo que para eso existe la prensa especializada. Nosotros hemos denunciado muchos casos así. Nosotros, uno de los últimos que denunciamos fue de Manolo Ortiz, que era el director creativo de Macán, y no pagaba. Primero tenías que dar una lana para tener trabajo, y esto al momento del anticipo, para ir primero. Y luego, si no le alcanzaba, no pagaba, y si no, pues, entonces, a mucha gente, comerciales completos de 600 mil pesos se desaparecía y se iba. Y nosotros nos le fuimos a la yugular y lo acabamos. Y además se murió de que no tenía trabajo. Porque eso no debe ser, ¿eh? Eso no debe ser. Es decir, yo creo que hay una mala educación. Claro. Cine en México muchos años estuvo en la enseñanza, en el CUEC. Sí. Y el muchacho que iba al CUEC decía, no, es que a mí no me interesa el dinero, a mí no me interesa la riqueza, a mí no me interesa la fama. Y pues, totalmente. Todos fracasados, o sea, no, de esas épocas no hay grandes directores del CUEC. Claro. Y entonces se quedó mucha gente acostumbrada a eso, y lo que tú dices es cierto. Yo tengo un contrato y te demando. Lo que pasa es que viene la amenaza, tú me demandas y yo te boletino. Y entonces ya no te vas a hacer el trabajo. Que ya pero, no existe eso, ¿eh? Ya no existe ya no, eso. Ya es eso se volteó la tortilla, estoy diciéndolo coloquialmente. Sí. Se volteó la tortilla. Ahorita los que están como boletinados son las productoras. Sí, por eso, sí. La. Hay sitios web que dicen, esas. Hace ya unos años, estos productores no pagan. Pum, 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 pum. Y están todas, está hasta Pedro Torres. Y las casas productores, yo a Pedro Torres hace tiempo le iniciamos ahí acciones en contra de él. Y de muchísimos productores. Sí, lo que pasa es que ellos argumentan que el cliente, que es el anunciante, que específicamente en la publicidad se hacen 5,000 comerciales al año. Uh-huh. Sí, lo sé. Y entonces el cliente hubo un tiempo que daba anticipo, ordenaba si 50%. Y muchas veces otra gente pagaba al terminar, al wrap up, pagaba. Sí, claro. Ahora ya no, ahora empezó alguien a decir, yo no te cobro anticipo, y luego otro te digo, a mí me paga hasta los 30 días, 60 días, y por ejemplo la cervecería Modelo paga a año y medio. No tanto, de hecho tuvimos uno de Modelo hace poco. Modelo nos pagó justamente un comercial ahí, es una página interactiva que cometieron varios errores. Ahorita los tenemos, yo tengo casi a todos los jurídicos, o sea, me conocen de muchísimas empresas, me conocen por lo mismo, ¿no? Hay gente que le cago muy mal. No, yo soy totalmente de acuerdo porque nosotros hemos sufrido, nosotros como proveedor, muy bien. Porque fíjate que nosotros tuvimos una época de que teníamos muchos anunciantes productoras, porque nosotros criticamos anuncios y todo, y yo estaba hasta el fondo del pago, porque el anunciante le pagaba a la productora a sus proveedores y luego sus proveedores a nosotros. Okay. Hicieron, por ejemplo, una agencia de modelos, pues era un año para que te pagaran, y sí estaban todos, pero ya se han ido acabando, es decir, ya... ¿Quién le trabajaron? ¿A Class o qué? No, nosotros trabajamos a todos. ¿De agencias de modelos? Había una que estaba aquí cerca, luego. Ha de ser Class. Class está por aquí. Sí, total, nosotros... Es de las grandes. Nosotros nos dimos cuenta de luego que ahí no había... Las agencias de modelos, cuando se hizo el Onyx, ofrecieron que todas iban a contratar un anuncio para que se costeara el primer directorio que hubo del negocio. Eso hace como 20 años, te digo. Y luego no contrataron nada. Es decir, oye, ya está hecho, ya está tu sección, ya está tu nombre, ya está tu... Sí, pero no tengo miedo. Y no nos contrataron. Les hicimos la chamba y lo que tú dices es gratis. Claro. No pagar. Mira, lo que pasa es que lo que acaba pasando, y es lo mismo de todos los freelancers, hay varios vicios, ¿no? Que fomenta que todo esto suceda. Primero,
hay una informalidad tremenda y una informalidad aceptada y consensuada, ¿no? Eso está terrible. O sea, ¿qué es informalidad? Lo primero, lo básico. No, es que se trabaja sin contrato. Eso en ningún país civilizado del mundo pasa, ¿no? O sea, no puedes trabajar sin contrato. Eres un prestador de servicios serio, formal, tal. Nosotros tenemos casos, tenemos de todo tipo de casos. Tenemos casos desde chiquititos, así de que le deben 20 mil pesos. Tenemos casos de 11, 12 millones de pesos y más, ¿no? Entonces, tenemos también todo tipo de procedimientos. Tenemos procedimientos desde los más típicos son los de indautor, tenemos muchísimos porque tenemos muchos actores. Entonces, es el típico pago de regalías, pero también productores que aplica pago de regalías. Y tenemos desde esos procedimientos que son como los más light porque empieza un procedimiento de avenencia hasta procedimientos, juicios de carácter penal. Tenemos denunciado a una productora por como 10, 11 millones de pesos también, ¿no? En materia penal. Entonces, aquí lo que pasa es que desgraciadamente dices, bueno, es que no nos pagaron y demás. ¿Sabes por qué no paga la gente? Primero porque hay esa informalidad y se aprovechan de eso. Hay casos donde esa informalidad no es una barrera para hacerles ver su suerte. Por ejemplo, los actores. Cuando tú no tienes un contrato con un actor, el que se le perdió eres tú. Claro. Porque el actor no tiene que probar nada. Su imagen está ahí. Claro. Y eso ya es la prueba de esta. El caso reciente de Gael García, que fue súper sonado, un escándalo. Gael García le ganó a esta Diageo. Le ganó el 50, lo condenaron al 50% de los que llegaran a negociar. Es el 40% del periodo que duró afuera la campaña de tus ventas totales. Eso lo ganó nuestro amigo Clemente Cámara contra Nissan por una cosa de estaquitas. ¿Clemente Cámara es su amigo? Sí. Pues bien. Dígale que responda, tenemos una demanda en contra de él. No va a responder. Está que. No, pues es. Están, mira, no, está te digo lo que desaparecidos, pasó. ¿No? No, yo te digo lo que pasó. Él, de sus últimos trabajos, hizo la campaña de estaquitas y no le quisieron pagar derechos. El cliente siguió usando el material, los demandó, les ganó 400 millones de pesos. Corrieron al director general de Nissan de México, se lo llevaron, lo corrieron. Y él agarró la lana y se la gastó. Dice que tuvo que negociar, yo creo que sí. Pero eso que tú me dices es de sobra sabido en la publicidad. Él era el presidente, está escondido, tuvo que quitar sus oficinas, tuvo que quitar su estaba en San José Insurgente, se fue a la... Sí. Tenemos una demanda de no fue actor, fue un freelance. Lo tenemos demandado y tal, y no sale en ningún lado, está escondido, literal, no lo ha podido notificar. ¿No? No. Yo te puedo pasar al lado su teléfono y llamar y decir, vamos a llevarle, porque sí. Es una cantidad ridícula, además son con 40 mil pesos. Sí, no, Clemente era un tipo muy linda gente, entonces, por ejemplo, cuando cobró, dice, oye, me enteré que tu papá lo operaron, ¿cuánto fue? Toma, paga. Le ayudó mucho a su gente. Pues, la gente le aguantó sin cobrar sueldo 2 años. Órale. Eso es inaudito porque lo querían mucho, pero ya no. Entonces, sí, no. Pero ¿cuántos socios tienes entonces? Tenemos varios miles que generalmente se dividen en la parte de redes sociales. Tenemos un grupo en Facebook que de Anfepa, ¿no? Tenemos el grupo, tenemos también, bueno, por correo electrónico, de los que en la página se registran, básicamente. Y tenemos, no sé, entre todos como unos 10 mil, 11 mil. ¿No tienen que pagarse nada? No.
Va a ser socio de Anfepa, ¿no? En algún momento se planteó eso, pero luego vi que no era el no era el camino. No era el camino. Tiene que ver con un poquito, por ejemplo, lo que se le da a un freelancer, ¿no? Generalmente la parte de asesoría legal gratuita, ¿no? Uh-huh. De decirle, oye, tu situación está así, tienes que hacer esto, te conviene hacer. O sea, he ayudado a mucha gente. Tengo, por ejemplo, en los grupos de Anfepa, métanse, pues van a ver, la verdad es que me han dicho piropos muy agradables, ¿no? Me han dicho que sí soy el superhéroe de los de los freelancers. Es muy, tengo muchísimos comunicados diciéndome cosas cosas así, que el rockstar de los freelancers. ¿Cuánto tiempo tiene Anfepa? Tiene 5 años y feria, más o menos. Y muy buena idea, ¿eh? Sí. Y tengo un equipo de abogados, ¿no? Obviamente que respondemos a todo esto. Somos el jurídico del medio audiovisual. Es un... lo que hemos logrado ser. Tenemos todo tipo de casos, ¿no? O sea, hemos tenido casos también de acoso sexual. Claro, mucho. Mucho a esa edad. De bullying laboral. Okay. Pero muchísimo, ¿no? Ese es un serio problema. Derivado de eso tenemos asuntos laborales, asuntos civiles, mercantiles. Yo llevo muchísimo la parte de contratos. Ahorita estoy en 3 películas, siendo el abogado de las películas, ¿no? Desde todo, ¿no? Desde todos los contratos, todos los registros. Y por eso sí cobras, o sea, ya te llaman. Sí, no. Por lo único que no se cobra es por toda la parte de la asesoría. Eso no se cobra, o sea, decirle, oye, pero mira, si tú quieres sacar una, ya recurres a Anfepa. Exacto, si quieres, por ejemplo, la recuperación de un pago, ¿no? Que tenemos muchísimos, yo creo que sigue siendo la parte más fuerte de Anfepa, la recuperación de pagos. Tenemos ahí una base importante de datos en cuanto a las productoras, quiénes son las peores, ¿no? Quiénes son las peores y los peores. Hay gente que se desaparece, así como lo de Clemente, hay gente que se desaparece, que se va a Estados Unidos, y cosas así ya extremas, ¿no? ¿Y no tienes una página donde están balconeados todos y dices aguas con eso? No, porque no he querido orientarlo. O sea, para eso existe ahí esta de casas productoras que no pagan, que es una de Facebook igual. Uh-huh. Y yo conozco a Rafael, que es el administrador, creador de la página. Está muy bien esa labor, pero hay algo que la gente no desconoce bastante. Mucha gente dice, fulanito no me pague, y fulanito, y ta, 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 tal. Eso es una violación de privacidad de datos. Y yo no lo digo así como, de forma, en voz alta, no lo menciono. Porque no quiero perjudicarlos a los propios freelancers, ¿no? De que, o sea, no quiero darles más armas a los productores, porque ellos si quisieran, pueden iniciar una denuncia en contra de una persona que menciona su nombre, por ejemplo, completo, ¿no? Hay casos más extremos donde ponen cosas de que sí, vive en tal lugar y todo. Hubo un caso muy, muy simpático de un productor que a todo mundo le veía la cara, la verdad, ¿no?
Todo el mundo lo odiaba, lo odiaba. Y un día se le ocurrió no pagarle a unos luchadores estos de vale todo, ¿no? De como de UFC, así de vale todo. Y estaban buscándolo para romperle todo lo que se le podía. Lo estaban buscando. ¿Y si de eso? Y se publicó. Ya no supe porque nosotros no llevamos ese caso como tal, solo me enteré. Pero no creo que les haya pagado, porque a mí me pagó varios casos. La productora se llamaba Suave Films y era de las así muy, muy malas. Creo que la acabó desapareciendo. Habían dos muy malas: Man on the Moon, que la tenemos denunciada penalmente, y Suave Films. Hay muchas, pero esas eran malas. Man on the Moon estaba aquí cerca, eran las de sí. tres. Creativos. Estaba, sí, estaba Oliver. ¿Quién? Estaba. Había uno de Torreón que. Sí, estaba Pelayo, que murió. Creo que estaba Pelayo. Ah, no, perdón, no es cierto, no sé, ya me estoy confundiendo. Ese es Distrito. Distrito Films es la que tenemos denunciada. Estaba Pelayo, murió. Man on the Moon, también, de los. Muy mala, ¿no? Está desaparecida, ya cambiaron. Ese tipo de productores lo que empezaron a hacer es que empezaron a usar prestanombres, ¿no? Así, es parte de esta informalidad horrible. Empezaron a decir, como ya los identificaban que eran lo peor, entonces producían, pero con alguien más que les hacía como les echaba la mano, ¿no? Para prestar su nombre y así. Entonces, bueno. A mí eso ya se me hace. ¿Más o menos cuántos casos manejas al año o por mes? O... Pues tenemos. Tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos cientos de casos, ¿no? Entonces, pon tú que ahorita tendremos 200 casos, ¿no? Mucho éxito. Ajá. Sí. De todo tipo, ¿no? De todo y de todos los montos, ¿no? Y muchas cosas sí las hago inclusive realmente por ayudarle a la gente. O sea, sí lo hago mucho por eso. Hay cosas que le digo, a ver, mira, esto, la verdad lo que estás demandando es nada. O sea, sí de repente me ha pasado que me dicen, pues es que me debe 6,000 pesos, ¿no? No, pues que le cobras a alguien 6,000 pesos, ¿no? Le digo, mira, lo que puedo hacer es que puedo llegar, porque muchísimos casos se resuelven al llegar tú. Exacto. Nada más al llegar yo. Ya llegó un abogado. No, y como me conocen en el medio, te digo que muchos ya me odian así. A muchísima gente pues está súper agradecida y dice cosas así maravillosas y padrísimo, ¿no? Dice así. No, pues me han dicho de todo. Hasta Ángel me han dicho. Me da risa, pero me da alegría, ¿no? Porque al final del día dices, estás haciendo algo bueno, ¿no? Entonces. Eso de hacer algo bueno pues te da una satisfacción, ¿no? Como decir, oye, mi trabajo no, ya ves que de los abogados siempre hablan mal, ¿no? Entonces, ¿tú qué le aconsejas al que se quiera asociar? ¿Tiene que entrar a tu página? Sí, mira, yo lo que le aconsejo es, primero que se dé de alta, al grupo de AFEPA en Facebook. Ahí tenemos muchísima gente. Yo estoy como Alejandro Paz y también está en AFEPA, ¿no? Entonces muchos, por ejemplo, me dicen, o sea, el perfil de Alejandro Paz es un perfil público, más empresarial, ¿no? Aparte tengo mi perfil, ¿no? Privado y demás. Pero en el perfil público, por ejemplo, ya muchos me quieren dar de amigo, pero no puedo porque ahí son 5,000. Y yo, pues, fácil le he dicho que no a... Bueno, no le dices que no, más bien no puedes. Claro. El Facebook no te permite más de 5,000, entonces, pues, ha habido, no sé, 2,000 personas en la historia que han... Ah, sí, lo voy a poner de amigo, pero yo no puedo darles, aceptarlos. En cambio, en el grupo de AFEPA, que también ahí son cerca de 5,000, pues eso sí puede ir creciendo y puedo aceptar a todos. Entonces, el que se mete a Facebook, a FEPA, y tal vez se puede meter a la página. Ahorita está, por cierto, está metiendo, porque estaba muy viejita, la verdad, la página, iba a hacer unas cosas.
Pero, por ejemplo, el grupo de de Facebook, o sea, sí está así, no quiere decir que no se vea, o sea, te metes a felpa.com y está, pues le están haciendo cosas. Pero si se meten al grupo, es un contacto como muy directo, ¿no? Porque a mí me pueden decir, me mandan un mensaje en Messenger o lo que sea, oye, tengo este problema, me pasan una serie de cosas, te digo, todos estos abusos, es impresionante. Todas las cosas que pasan es Sí. impresionante, o sea. Pero como no sé, en realidad pues no estaban protegidos, que es mucho de lo que dice la gente, ah, qué padre que estés haciendo esto, porque pues, antes era eso, pues ya te fregaste, ya no tienes otra. Y ahora lo que hacemos nosotros, y eso les pesa mucho a las productoras, es que a muchas productoras, la verdad, comercialmente las afectamos, no solo legalmente, las afectamos legalmente y comercialmente. Entonces eso les pega muchísimo. Yo tengo muchos contactos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo hubo una productora que incumplió en un pago. Esa productora, primero se les mandó, siempre se les manda un requerimiento formal de pago con apercibimientos, ¿no? Si contestan y eso, bueno, empezamos como en un tema de negociación. Si no contestan, si empiezan a tener mala actitud y eso, pues empezamos con algunas sanciones que ponemos o cosas legales. Entonces, esta productora no pagó y no contestó o se estaban escondiendo, ¿sabes? Mucha gente hace eso, tristemente. ¿Qué hicimos? Le hablé a la directora jurídica de la empresa, Scania, la del. Los Los camiones. sé exactamente, y le dije, oye, está pasando esto. Y me dice, eso no. Y ella es súper respetable y súper ética y Suelta. demás. Y dicen, de ninguna forma voy a permitir algo así, ¿no? Entonces, yo le mandé los requerimientos a ella. Quien está saliendo afectado al final le dice Scania porque hay una producción y esta producción no hay cesión de derecho, una serie de cosas, ¿no? Da, 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 y yo, no voy a permitir esto. Y les embargó las cuentas que tenía por pagar, o sea, no se las embargó, se las Se detuvo. congeló. Creo que eran como 30, 40 millones de pesos. Y la deuda era ridícula, era una deuda de 75 mil pesos. Entonces imagínate que te congelen cuentas por esa cantidad. Lo chistoso de este asunto, o lo curioso, o irónico más bien, es que esta productora me acabó buscando a mí y a Fepa para que le lleváramos asuntos. Sí, claro. O sea, va a decir, ya fueron mis No, enemigos, o pero sea, me sobre todo ayudaron. estás como el árbitro. Eso. Yo era joven. Yo era chiquito más que joven. Era un candidato político. Y entonces yo lo acompañaba a lo que era el comité, se llamaba, no sé cómo se llama acá, El partido. el partido. Nada. Y en época de elecciones nos daba boletas del partido y parados en la esquina le repartíamos a la gente que pasaba. Así que esa fue mi primera actividad publicitaria. ¿En qué año? Uy, no, si te voy a decir el año va a ser tremendo, ni me acuerdo. Pero te puedo decir quién era el, no sé, pero el candidato a presidente de la Argentina era Frondizi, que fue Arturo presidente, Frondizi. Arturo Frondizi. Así que eso, con eso te estoy diciendo que tengo muchos años. Casi me Pero no dices. tanto, para tener 100 años me ve re bien, ¿no es cierto? Bueno, qué bueno que era Arturo Frondizi, no Evita Perón, ¿no? No, repartía eso de verdad, repartía boletas del partido en la esquina. Entonces esa fue mi primera actividad publicitaria. La segunda influencia que tuve para hacer la publicidad, que un tío mío tenía una agencia de publicidad y era el ídolo de la familia. Ah, mira. Entonces, siguiendo las instrucciones de mi mamá, tenía que tratar de ser el ídolo de la familia. Ve tu tío Eso que está en el diván del origen de la publicidad. Y desde los 20 años yo soy empresario independiente, entrepreneur. Eso también, en 20 años tuve hace un ratito.
tenías una agencia propia. En realidad tenía una, no sé cómo se llama. Tú dime. Una agencia de avisos clasificados. Yo, yo trabajaba vendiendo el servicio de avisos clasificados a los que vendían autos usados, a las inmobiliarias. ¿Cuál era el servicio en esa época? Yo recibía el aviso por teléfono, pero me te lo dictaban, lo escribíamos con, en un formulario, juntábamos todo lo del día, lo llevábamos al diario, al día siguiente veíamos que haya salido bien, que no haya ningún defecto, y a fin de semana o a fin de mes cobrábamos. Y eso era, ese fue mi primera actividad publicitaria ya mía como entrepreneur. Muy divertido. Como una agencia de avisos clasificados. Uh-huh. Y después me aburrí de los avisos. Llegué a ser importante en los avisos clasificados, no, no tenía más excitación ni cuento para mí. Y empecé con una agencia, quería hacer creatividad, yo no soy creativo, quería hacer creatividad, entonces sumaba creativos, freelance y qué sé yo, hasta que la agencia que yo tuve en el año 88, la fusionamos con la Janan Rubicon. En 88. En 88. Y por 24 años fui socio de la Janan Rubicon. Socio significativo, y desarrollé, abrí Wunderman en Buenos Aires, abrí Berson Masteller en Buenos Aires, abrí MEC. Llegué a ser socio en 6 compañías, socio significativo de la Janan Rubicon. Los últimos 11 o 12 años con mi amigo Martín Soler. Qué amistades, ¿no? Esas amistades no hay que decir. Acá entre nosotros, como era de diván, yo te cuento todo. Claro. Sí, sí. Nada, y después decidí que no quería seguir ahí. Uh-huh. Que no, que quería hacer otras cosas, quería salir de la Argentina, quería tener otras. Y empecé a desarrollar en Tol, que es este ecosistema de profesionales de la creatividad y la comunicación. Uh-huh. Y hoy lo tenemos en 6 países, 7 países. Esa es la palabra, primera vez que me dicen una descripción de un negocio. Ecosistema de profesionales de la creatividad y la comunicación. Trabajamos integrados en el lugar e integrados por geografías. Y ahora estamos unos años después que lo empecé, 6-7 años, y hoy tengo 20 socios, 19 agencias, 19 unidades en 7 países, 150 clientes. Que están todos ahí en el site. Llamamos clientes aquellos con los cuales estamos trabajando en la actualidad. ¿Cuántos países me dijiste? 7 países. 150 clientes y hoy somos algo más de 400 personas. Todo esto empezó de cero. En todos los lugares empezamos de cero. En un WeWork como acá. Mm-hmm. A mí me dicen que ustedes eran, tú dices que tú no eras creativo, pero sin embargo la gente habla, no, el señor hacía cosas muy buenas. Y me platican el caso que aquí se conoció, que fue muy aplaudido, de condones Tulipán. Uh-huh. ¿Sí? Trabajamos muchísimos años por Tulipán, hicimos cosas muy memorables. ¿Y cómo dejabas que el cliente, cómo te, se dejaba el cliente vender esas ideas tan buenas? Nada, porque el que un cliente te deja hacer una idea buena o te quiera trabajar y hacer buenas ideas es una construcción. Uh-huh. Muchos clientes el día uno, cuando alguien te conoce, puede pensar, bueno, esta persona tiene un buen currículum, pero para que te crea, tiene que pasar un tiempo. Y que alguien te crea y confíe en la idea que le llevas es una construcción. Porque un día le llevas una y está bien. El día siguiente, o el mes siguiente, o el año siguiente le llevas otra, está bien. Y cada vez, en la medida en que a él le vaya bien, va confiando más en vos
y vas pudiendo hacer cada vez cosas llamadas más creativas. ¿Cuántos años manejaste la cuenta de Tulipán? Como 10 años. En realidad, hasta que el señor que era nuestro cliente falleció todo el tiempo, toda la vida. Toda la vida esa que empezó, qué sé yo, y con muchos creativos muy famosos. Eso te iba a preguntar. A mí me preguntaron, me platicaron, que en una ocasión tú publicaste el anuncio de una fotografía de la fiesta de Navidad de la agencia, que era John and Rubicam Buenos Aires, ¿no? Y entonces, encerrados en círculos rojos, todos los que habían trabajado contigo, que ahora eran ya muy famosos, como Bacchetti, Ragú... Claro, Agus y Bacchetti se juntaron en mi agencia, en ¿sí? la agencia esta de John and Rubicam. En realidad, teníamos un creativo, que era un niñito que se llamaba Carlos Bacchetti, y nos pasó en esa época que nos costaba armar más equipos. Entonces encontramos como solución decirle a los dos o tres que eran buenos, le dijimos, bueno, ustedes dos, tres, van a ser independientes, no van a trabajar más juntos, cada uno va a trabajar separado, pero con un coequiper. Y cada uno se puede conseguir el coequiper que quiere, que... Si quiere ganar lo mismo que esa persona y está bien, que venga. Y así vino Ramiro Aulla, que era trainee en Walter Thompson a trabajar con Carlos Bacchetti, y ahí empezó. ¿Quién más? O sea, ¿qué años fueron esos? Y eso debía ser el 90, el 90 y algo, 90 y pocos. En esa época después traje a Hernán Ponce, que en realidad había trabajado en la agencia esa local que yo tenía, se había ido a Rato Bebedeo de esa época, y lo fui a buscar y le dije si quería ser el director general creativo de la agencia. Hernán tenía 28 años. Después tenía que explicar cómo iba, en esa época había que explicar cuando quería poner un chico de 28 años. Entonces dije, como nadie pedía documento, le dije que tenían 35. Oye, pero... Y trabajé con Hernán, trabajé con últimamente Martín Mercado, antes con Pablo del Campo, con, no sé, con un montón. Con Bayala, era uno de los equipos de la agencia. El conjunto, el equipo era, el coequipo era Menéndez Betty, andaban buscándome para contarme el último chiste y a ver qué chiste me hacían por los pasillos. Trabajé con un con un montón, con Clavero, con ¿Y qué? Porque, o sea, muy buen olfato para escoger a estos muchachos. ¿Qué les veías? ¿Qué les hacías? A mí me llama la atención, te digo, que fue el momento en que Argentina se volvió creativa. Claro. Argentina subió a ser el país más creativo de la región, sí. Que nos había ganado siempre Brasil, que Brasil se perdió, quién sabe qué le sucedió. ¿Sí? Pero Brasil siempre fue bueno, pero ahí perdió con Argentina, pero Brasil siempre era re bueno y mejor en gráfica, en toda la parte gráfica. Yo pienso que nunca perdió la parte gráfica. En algún momento Argentina era mejor en televisión, pero Brasil era un... las gráficas, los gráficos eran mejor. Yo vi trabajos muy grandes de Alcántara Machado en televisión para Volkswagen. No, también había, pero no. Sí, y luego se lo llevó Rato. Uh-huh. Sí, todo eso, pero y hacía cosas, porque eso me lleva a suponer que el cliente era muy buen cliente, permitía Volkswagen hacer cosas buenas. Sí, los clientes, yo pienso que trabajo bueno, las agencias todas tienen una media de trabajo, que puede ser 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, el número que quiera, pero cuando vos ves un trabajo que está por encima de la media de esa agencia con un cliente, es porque el cliente es el que ayuda a hacer ese trabajo por encima de la media. ¿Sí? Claro, claro. Ese, digamos,
como todo en la vida. Hacen falta dos para el tango, dice, no para las que quiera bailar. Y hacen falta dos para las buenas y las malas. Como también dicen que no hay pelea si uno de los dos no se quiere pelear. Muy bien. Y entonces, ¿qué les ves? ¿Qué les ves? ¿Qué les...? Ah, no sé, yo lo siento. No sé, ¿sí? Pero no sé por qué. En su manera de ser, en su... Eso, yo lo siento. Yo los... Lo siento, no sé cómo se... Es cada algo que se siente. Ahora, ¿por qué lo siento? Que sí. Habré heredado algunas cosas no tan buenas de mis parientes y alguna buena. Entonces, por ahí heredé algo de eso. ¿Tu apellido de qué origen es? Ruso. Ruso. En ruso quiere decir horrible. ¿Ah, sí? Tiene significado. Entonces, cuando vos vas, cuando alguien ves a alguien ruso, te, cuando le decís tu apellido, te mira con cara de... ¿Este sabrá lo que quiere decir? Yo sí sé. Fíjate que la familia de mi papá emigró durante la Primera Guerra Mundial de Rusia a la Argentina. Y ahí te ponían cualquier nombre cuando llegabas a Buenos Aires. ¿Y tus dos apellidos son rusos? Yo tengo, sí, el otro de mi madre era polaca. ¿Y no tuviste problemas en la escuela para que te pronunciaran tu nombre? Siempre. ¿Qué pasa, el niño? Siempre. ¿Y tú lo pronuncias Strajnoj? Yo lo pronuncio como el otro quiera. Yo sí no le digo Strajnoj, pero yo se lo pronuncio como el otro. Sí. Fíjate que aquí en México, aquí hubo una pequeñita colonia rusa que era presidente Porfirio Díaz en 1900. Y llegaron a una colonia y les dio en el desierto, que era Baja California, que es muy, ahora es muy bonito, es un lugar muy bonito, pero les dio tierras y estos señores sembraron vino. Entonces hay ahora un vino que se llama Vivayov. Vivayov. Y ellos ya muy comercialmente ya hicieron vino Viva, las dos con B grande, Viva, vino Viva. Es un mal producto. O sea, tiene muy buen marketing. Generalmente eso dicen los de McDonald's. El mal producto tiene buen marketing y el buen producto tiene mal marketing. Ah, no necesariamente. No necesariamente. No, no. ¿Tú qué clientes recuerdas? Debes de haber manejado Colgate. Yo manejé Colgate, pero los clientes que más manejé, yo trabajé para la compañía Quilmes, que es Ambepa ahora, y trabajé para Ambev dentro de eso, no sé. Claro. 25 años. Trabajé para... La cerveza riquísima, ¿no? Que sí. Incluso tienen camiseta de la... Claro, trabajé para distintas marcas de la compañía, pero ininterrumpidamente por 25 años. Trabajé para la compañía Visa más de casi 30 años. Trabajé para los supermercados Disco, 20 años. Trabajé para un montón. ¿Disco se escribe así como disco, suena? Disco, como disco. Tuve muchos clientes, pero por muchísimo tiempo. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Que el cliente esté mucho tiempo en la agencia? Y depende. Si la gente, los clientes se quedan si le dan lo que ellos precisan para que le vaya bien. Si es bueno o si es malo, no sé. Yo tenía la historia de las compañías, de los clientes. Y obviamente cuando a veces cambiaba hasta el accionista, y yo tenía que llamaba a un concurso y tenía que revalidar credenciales. Y, pero trabajé por mucho tiempo con muchos clientes. Oye, ¿y luego dejaste yo a Rubicán? Me fui siendo socio de 6 compañías por la puerta, un secreto, no para escribir. No me lo soportaba más a Martín Soler. No se lo cuentes a nadie, eso entre vos y yo. Nada, me fui, dije que basta, que estaba bien. Es muy difícil trabajar para ellos, sí. Lo único que les interesa es el dinero. Ah, igual me fui muerto de miedo, dije, ¿y ahora qué hice? Pero nada, hoy que ya empecé esto hace unos años y que está caminando, estoy más tranquilo. ¿Y cómo fue que te animaste a venir a México?
Ah, porque yo me animo. Y México está lleno de argentinos, entonces por lo menos me tendría que ir bien como alguno de ellos. Sí, a muchos les va muy bien. No, claro, pero yo pienso que México es un lugar amable con el extranjero. Hay muchos restaurantes de comida argentina, ahora hay más que comida mexicana. Sí. No, pero México es un lugar que te recibe re bien. Y ahora tienes a la cervecería, ¿no? Sí. Acá tenemos un grupo de clientes, no sé si tienen el listado por ahí para dármelo, Sí. para mostrar. Tenemos un montón de Déjame lo clientes que mandas. nos. Pero realmente hicimos el resumen a raíz de que yo vine para esta reunión. Y la verdad tenemos, como dicen ellos, trabajamos para el cliente más querido o más buscado, que es Sambep acá. El cliente más difícil, eso no lo pongo. No, claro, no, es Colgate. Trabajamos para L'Oréal, trabajamos para Paramount, Paramount, trabajamos para Chagrimeister. Jägermeister, trabajamos en la parte de Ágora con. Trabajamos. ¿Por qué tantas compañías? ¿Se vale? En En nuestros realidad, tiempos era una sola y hacíamos todo. claro, en realidad no son tantas compañías. En realidad son como nombres, son como instituciones. Por un lado son compañías que de alguna forma nos permiten tener números unos. Porque en la estructura de la agencia tradicional tenías lo central que estaba la creatividad y los otros eran servicios asociados. Y en general los servicios asociados no tenían el mismo nivel que tenían la creatividad. En Antol lo que queremos es que todo tenga el mismo nivel y que no sea la estrategia la hermana menor de una agencia de publicidad o que la investigación sea la hermana menor. Queremos que todo tenga profesionales de primer nivel y que en esa interacción, que en esa conversación se creen las cosas. Nosotros decimos que el verdadero hecho disruptivo, ahora que se gusta mucho hablar de disrupción, se produce cuando dos personas se sientan y comienzan a hablar. Esa es otra de las ideas que está detrás de todo esto de Antón. El verdadero valor en el hecho de, porque dicen, no, lo disruptivo, lo tecnológico, lo esto y lo otro. No. Lo disruptivo es lo que se crea cuando dos personas se sientan a hablar. Ahí se empieza a crear las cosas o los elementos disruptivos. ¿Qué premios Un montón. ¿Sí? Ni me los acuerdo, pero te lo puedo conseguir. No, dime. 23 Leones de Cannes. No sé, un Los montón. críos, ¿te acuerdas que había Tengo críos? algunos clíos. Lo que más tengo es 23 Leones de Cannes. Tengo clíos, tengo, no sé, un montón. En argentinos hay un premio que es muy popular en la Argentina. De FIAT. En general en toda la industria de la televisión y la comunicación, que se llama el Martín Fierro, gané 13 Martín Fierros, al mejor comercial, la mejor campaña. ¿Te acuerdas que había un señor Marcet? Marcet, sí, lo ¿Qué es? reconocí, a ¿Sí? él y al hijo. Sí. Se les acabó. Lo manejaban mal, yo creo, ¿no? Sí, pero nada, Marcet tuvo su. Época de Era, oro. digamos, época de oro y después no se pudo, es como que después te tenés que reinventar y esa parte no le salió tan bien como la primera. Hay un otro por ahí, es un argentino también, el ojo de Iberoamérica. El Keller. Exacto. Keller. Que está Santiago y acá Matías. también, sí, que está por Sí. acá, no sé. No Sí, sí, sé si sí. vive acá, pero está. No, Tiene viene mucho. mucho para acá, sí, es buen amigo también. Oye, y entonces, ¿tú crees que el negocio cambió o sigue siendo igual? Ya Hay vamos a una terminar. parte que no cambió y otra parte que recambió. Lo que no cambió Exacto, primero. es que lo único importante o lo más importante son las ideas. Que se te tiene. Es un negocio, no sé si querés llamarlo así, de ideas.
Hay que tener ideas, hay que crear ideas, hay que producir ideas. El tema, eso no cambió. Yo creo que eso no va a cambiar. Lo que sí cambió es dónde las personas que trabajan en la industria quieren trabajar. Hoy quieren trabajar en lugares en que estén más cerca del resultado de su trabajo, que se les reconozca el seniority y ser más libres. Y los clientes lo que quieren es gente más comprometida con el hacer que las agencias hacen para ellos. Cuando un cliente está en un gran grupo y ese gran grupo tiene 7 agencias, el compromiso es más débil. El compromiso hacia las personas y hacia los clientes. Porque es como todo, bueno, si este creativo se enoja, tengo este. No se trata de resolver esto tanto si no tengo el otro. Si no tengo este cliente, es como una cosa menos comprometida. Por eso hay tantos cambios de trabajo y todo. Yo pienso que eso recambió. Lo que quieren los clientes, y otra cosa que quieren los clientes, quieren reducir la cantidad de interlocutores, que es otra de las ideas que está debajo, detrás de Antón. Es decir, eso no pueden tener 10 agencias, porque requiere toda una infraestructura para atender a las 10 agencias, para recibirlas, para contarlas, para trabajar. Los clientes hoy quieren tener también menos interlocutores, de más seniority, con más responsabilidad y mejor resultado. Eso hoy es re claro. Eso que dices es importantísimo, porque es la voz de la experiencia y del éxito, ¿no? ¿Te fue bien? ¿A ti te fue bien? Me fue muy bien. Uh-huh. Aquí en México a todos los argentinos les va de maravilla. Eso me da mucho gusto. Yo pienso que hay gente de muchas nacionalidades que le va de maravilla. Sí, claro, no, pero sí. Entonces la gente tiene que ser más ejecutivos, dar mejores resultados. Sí, más comprometido. Más comprometido. Porque el cliente, ¿quién quiere? El cliente quiere, bueno, ¿quién me trae una idea hoy que me la pueda traer mañana? Que me la pueda traer el mes que viene. Que si el fin de semana me pongo nervioso, lo pueda llamar por teléfono y preguntarle y hablarle. Nada, gente comprometida con el trabajo. ¿Tú no sientes que para ese compromiso hay que trabajar de un tiempo largo? No es tan fácil llegar y ya lo pego. Y claro, pero en toda la relación, uno no se hace un amigo cuando fue a tomar un café. Se hace un amigo cuando fue a tomar un café, otro café, otro café. Aquí, bueno, aquí uno no se compromete con una mujer, eso, hoy con una, mañana con otra, pasado con otra. Puede haber distinto en el tiempo. Sí, ¿no? No, lo que quiero decir en serio es que las relaciones llevan tiempo. ¿Por qué las relaciones entre un cliente y una agencia no van a llevar tiempo? Las relaciones humanas llevan un tiempo, el conocerse, el entenderse, el comprenderse. El crear una relación lleva tiempo. Eso, te voy a comentar a otra margen. Aquí tenemos un creativo argentino muy querido, Pablo Batley. Que Pablo llegó y agarró una marca que estaba ya muy en el suelo, que es Cerveza Tecate, que creo que es la competencia de Inver. Sí. Que a mí no me gusta, me parece que es una mala cerveza, pero hizo un buen trabajo, él hizo un buen trabajo, y sobre todo porque le se posicionó como para hombres. Decía, tú que eres hombre, tienes que hacer más box. Y contrató a Silvestre Stallone. Entonces con eso la pegó muy bien. Silvestre Stallone le cobraba $1,000,000 por cada comercial, pero hicieron muchos. Y siempre le pregunté, y él me decía, oye, llegaban los clientes, yo quiero algo como lo que hiciste para Tecate. Y él decía, no, eso toma mucho tiempo. Y ya no lo ha hecho, ¿eh? O sea, él se vendió muy bien, lo hizo muy bien, pero ya no ha vuelto a repetir el éxito. Aunque él diga que sí, a mí me parece que no.
También eso sucede. ¿Qué pasa? ¿Por qué no es tan fácil repetir el éxito? Porque siempre hay algo, siempre todos tenemos nuestro mejor trabajo, o el par de mejores trabajos. ¿Cuál es el tuyo? No sé. Aunque sean varios. Sean varios. Las campañas de Visa, de Costumbres, es un excelente trabajo. Lo de Tulipán, eso que vos mencionaste. ¿Y eso lo, es una... lo del Banco de Galicia. El comercial famoso de las Malvinas. Eso fue el de las Malvinas. Voy a checar, debe de existir un histórico en el en la agencia, ¿no? Tú tienes un reel histórico que me puedas mandar. Que me sí, puedan, sí, te lo mandamos. Sí, yo te lo mando. Sí. Bueno. ¿Y ahora cómo ves? No era para que ya estuvieras retirado platicándole cuentos a tus nietos, etcétera. ¿Qué te mueve a tener ahorita? Además, con tanta sapiencia, tanto ganas. ¿Qué me mueve? Sí, hacer. Me parece fascinante despertarme todas las mañanas y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién hago? Y hacerlo. Igual, en mi vida me dedico a dos cosas, a trabajar y a la familia. Y estoy. ¿Cuántos hijos tienes? 4. ¿No se metieron a la publicidad? 1. ¿Sí? ¿Y si? ¿Y si yo? Ahí está, todavía no se retiró. Bueno. Nada, pero yo pienso que a cada uno le gusta lo que le gusta. A mí esto de hacer ideas, porque al final lo que hago son ideas. Llamar a tal, preguntarle esto, proponerle esto. ¿Tú habías estudiado algo de comunicación, algo de...? Estudié psicología. Sí, claro. Es muy parecido, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues es todo. Te voy a escribir una cosa. La voy Muchas a mandar gracias. Para que la vean. Es muy, 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 muy interesante, porque lo que has dicho son cosas...